escuchábamos correr la música, ¿verdad? Como el agua cristalina que lleva a un buen río, el propio río de la vida, aquel que tenemos que cruzar para encontrarnos con nuestro nahual y nuestro tonal, como dirían los chamanes. Bueno, pues en ese río de la vida, en ese caudal de la vida, encontramos en esos recovecos que el propio río nos viene ofreciendo, esas curvaturas, ¿verdad? Esos recovecos, vamos dejando y depositando pues una simiente, la simiente de nuestros actos, de nuestras acciones. Simiente que más tarde o más temprano iremos recogiendo o irán recogiendo los que puedan llegar a amarrar, a aparcar, llámalo como quieras, en ese recodo del camino que el mismo agua generó para que el día de mañana alguien pueda descansar o encontrar una válvula de escape o una salida. Bueno, pues esto es como la vida misma, como digo, como este programa, como la melodía que estaba funcionando de fondo y como el trabajo que viene desarrollando Nube de María. Bien, pues Nube de María, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida, Nube. Muchísimas gracias. Bienvenida, bienvenida. Gracias. ¿Cómo llevas tú el barco de la vida? ¿Cómo llevo el barco de la vida? Yo, hombre, yo soy... siempre me haces unas preguntas, solo empezar, ¿verdad? Para mí el barco de la vida, yo creo que lo importante es que no dé bandazos. Alguna vez algún bandazo que dé, también va bien. No hace falta ser rectos y armoniosos, pues siempre. Uno puede escorarse en un momento determinado, inclinarse, ¿no? Inclinarse, y sabes, como cuando vas en moto, sí. Que lo más normal es que vayas rectita, te pares a los semáforos, que te portes bien. Pero alguna vez tú coges ahí una directa y dices... Entra en curvas, tocando la oreja, tocando las curvas. Pues, tanto no llego, tocando la oreja, ¿no? Pero bueno, hay veces... Que sí, la vida tenemos que hacer alguna locura, porque es bueno. Sí. Pero siempre con el barco, con el timón cogido bien con las cogido. Manos, bien fuerte. Porque una cosa que tú, con el timón cogido, des algún bandazo porque tú has querido. Y la otra que si tú tienes el timón medio suelto y te da un bandazo, ahí sí que te puedes ahogar. Uh-huh. Ahí puede caer si te ha cogido desprevenido, ¿no? Siempre fuerte, ¿no? Yo creo que es muy importante y es lo que siempre tenemos que estar trabajando. Y yo digo que trabajarnos la espiritualidad es tener el timón muy cogido y yo creo que es importante. Ya te digo, no hace falta siempre ir recto, ¿verdad? Pero si das el bandazo es porque tú lo tienes bien cogido y lo quieres dar, que es muy diferente. A dar bandazos sin tener control de la vida. Claro, entonces no. Que eso pasa. Que claro. Eso pasa y muy frecuentemente, por eso la gente te llama, ¿no? Porque han perdido el timón. Es como aquel que se sube en el coche, ¿no? Y dice, ¿dónde está el volante? ¿No? Sí, pues mira que está enfrente. Señor guardia, pues es que me han robado el volante, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Dice, oiga, siéntese delante que se ha sentado usted detrás. El motor, es el motor de nuestra vida, lo que tenemos que... me hace reír de lo del volante. Yo es que me he imaginado... ¿Sabes qué me he imaginado? Mira... No lo he contado nunca. Tenía un 600 cuando me saqué el carnet. Yo me acuerdo cuando tenías el 600, que no habían árboles en Barcelona. Me los cargué todos. Para hacer las prácticas me compré un 600, sí. Que en aquella época, ahora en pesetas, no me acuerdo, que era nada, tira sí. De precio, sí. Destartalado y tal. Y nada, y uy, contenta, cojo el coche, el primer día de carnet, y me voy por la calle Aragón de Barcelona, que es súper ancha, muy transitada, al mediodía, te faltaba llena calle. De coches, y yo voy allí con mi volante, más contenta que un 8, digo, ya verás tú, cuando sepa un poquito más me compraré el cochecito un poquito mejor, claro, no el 600 que iba como podía... Y cuando voy a hacer a girar para subir por Aribao, o sea, otra calle a la derecha, se me queda el volante en la mano. Mi madre iba a mi lado, se lo puedes preguntar. Mi madre iba a mi lado.
Es que la señora no ha conducido nunca, mi madre. Pero aún no conduciendo, que sabía que no era normal esto. Es que, ¿cómo se nota que eres catalana? Te compras un coche, no era un coche destartalado para practicar. Si rompo algo, que rompo el coche este, pero claro, bueno, te compras un coche que se salía al volante, si yo me acuerdo de ese coche. Claro, pero claro, cuando me lo compré todavía no había cumplido los 18, que era cuando me estaba sacando el carnet. Y entonces digo, mira, uno así, asequible, venga, claro, para si hacer las practiquillas. Yo me acuerdo que cuando, porque el 600 tenía muchos años aquel coche. Tenía, bueno, tenía agujeros donde ella se apoyaba los pies y frenaba poniendo los pies en el suelo como Pedro Picapiedra. No es verdad, eso sí que no es verdad. No había agujeros, frenaba, había freno. Costaba, tenías que apretar mucho, mucho, pero... Y es lo que decimos, es la juventud, las locuras, todos hemos cometido locuras, ¿verdad? Pero me he acordado de esto, mi madre se quedó... ¿Blanca? No, es que la señora además no lo entendía, debía pensar, a ver, el volante yo creo que va enganchado ahí, yo creo. Y digo, mamá, ¿qué hago? Dice, no lo sé. Frena, hija, frena, o salta del coche. Bueno, aquel coche lo dieron por siniestro total, ¿no? No. ¿Ah, no? Aquel coche, tú no te acuerdas que lo tenía, y mucha gente que ha venido a mi despacho, lo tuve durante años, que lo metí dentro del despacho y tal. Es verdad, donde pasabas consulta, por cierto. Porque pasaba consulta. Le pasabas tanto, le tenías tanto cariño al 600. Que lo metí dentro. Y entonces las consultas porque, las hacías dentro del 600. Del 600, no. No, yo te contaré, lo metí dentro porque como no lo utilizaba y me daba pena venderlo, sí. Entonces, como soy catalana, pagar un parking para un coche que no utilizas, pues no. Entonces lo metí dentro del consultorio, que es muy grande el consultorio, ¿me entiendes? Lo entré ahí dentro. Es que cada vez me cobraban el parking. Y digo, pues lo meto dentro, muy bonito. Y una casa, la casa Ferrari, una vez me lo vio y me dijo, si me lo dejas en el escaparate 6 meses, tenerlo, dice, te lo pinto de rojo Ferrari gratuitamente. Sí, qué bonito. Se lo dejé y lo tenía pintado rojo Ferrari, muy bonito. Y ponían lo que había sido... ¿Qué? ¿Qué vas a decir ahora? Nada. Sí, lo que había sido... Lo que puede ser tener un Ferrari o tener un 600, ¿no? Que la diferencia es importante, ¿no? Claro. Es importante, pero a mí, yo mi 600, bueno, me ha encantado y he ido con un Mini hasta toda la vida. Sí, sí, sí. Hasta hace unos meses, en el mes de agosto... Me compré un coche nuevo porque es que ya era de necesidad, pero ya tocaba, hasta el día de hoy, con la edad que tengo, con un Mini. O sea que yo le compré a mi madre hace muchos años un 600 también, y le tengo un grato recuerdo, ¿no? Un grato recuerdo. También se sacó el carnet de conducir, muy tarde ya, muy tarde, y yo le compré el 600 y que no sé, ni tan siquiera no sé. ¿Cómo acabó? El 600. ¿Cómo acabó el guardia al que arrolló sacándose el carnet? Ay, pobrecillo. No creo. Haces bromas. Ay. Sois pues muy peligrosas las mujeres conduciendo. No, pues no te creas. ¿No? Mira, yo lo pensaba, porque. Yo he ido dentro de tu coche, me has llevado, Yo soy peligrosa, las mujeres son peligrosas, yo soy peligrosa. Bueno, es verdad, lo siento. Y lo reconozco, soy peligrosa. Sois un poco olvidadizas, un poco de que hay una cosa que se llama internet, ¿cómo se llama esto? Ahora se me ha ido a la cabeza el... Intermitentes. Sí. Ah, bueno, eso sí, eso todavía no lo he cogido. Hay una cosa, claro, tú como eres daltónica, te lo perdono. No, pero hay una que no soy daltónica, que se van a pensar que lo soy. Pero perdona, pero si te pasas el semáforo de los colores, pones rojo y tú te lo pasas, pero es que, a ver, estoy en la radio, ¿dónde estoy? Es que me pierdo, porque en la radio el rojo es que te da paso. Luego el semáforo. Te encuentras el semáforo y dices. Y pienso, tengo que pasar. Tengo que pasar. Adelante, ella, la nube de María toda chula, además, cruza el semáforo en rojo. Y... Además, paso, pero hablando. Porque claro, estoy acostumbrada a que el rojo me da paso. Pues... Y hablando. peligrosísima. No, oye, pues mira, a todos los profesores que enseñan a conducir. Sí. Muchos, ¿eh? He preguntado a muchos. A ver qué vas a decir. A ver.
¿Qué? Y en las estadísticas hay más accidentes en hombres que en mujeres. ¿Que hay más accidentes en hombres que en mujeres? En hombres que en mujeres. Hay más estadísticas, pero mortales. Posiblemente. A lo mejor las mujeres alguna rayadita mortales. Posiblemente. Y no me vale decir es que ahora conducen más los hombres, porque ahora hay tanto hombres como mujeres posiblemente, conduciendo. Posiblemente. Luego otra cosa, los profesores que enseñan, yo un día le dije, claro, es que las mujeres con lo peligrosas que somos y tal, dice, no te equivoques, a mí cuando os estoy enseñando estoy de maravilla con una mujer. Sí. Cuando me da terror es cuando uno de 18 que se cree que mi cochecito es allí un bólido. Sí, un Fittipaldi, ¿no? Dice. Luego también otra cosa, cuando te sacas el seguro, si eres una chica, es más barato. Si eres un chico, es carísimo, ¿no? O sea, hay compañías, cuando aseguré a mi hijo, hay compañías que no quieren, pero muchas. Encuentras una, a lo mejor, pero es muy difícil. O sea... Sois más comedidas, sí que es verdad. Eso, sois más prudentes, pero sois más despistadas. ¿Sabes en donde hay muchos accidentes hasta el día de hoy? Uy, mañana me van a criticar diciendo esto. ¿El qué? Ser más prudentes, pero... Bueno, no. Más olvidadizas, ¿no? Estoy hablando en general, que nadie se me enfade ahora. Que no, estamos hablando en general. Yo creo que nadie... Que hay gente que es muy, muy, muy quisquillosa. Bueno, que no os enfadéis. Y estamos haciendo también parte de broma en todo esto. Sí, ¿no? Sí. Bueno, es como una sobremesa, ¿verdad? Sí. En las sobremesas las personas hablamos y esto no quiere decir que, oye, que hemos estudiado este caso y que sea este sí, también. Correcto, correcto. Porque hay muchas opiniones en la vida, claro, y cada uno tendrá la suya. Por eso tenemos el ADN, cada uno diferente, porque cada uno tenemos nuestra opinión, nuestra forma de pensar. Y luego descubrieron que las mujeres, a partir de los 50 años, tenían muchos accidentes de coche, muchos, muchos, muchos. Y claro, no podían llegar a entender que las mujeres a los 50 años tuvieran tantos accidentes de coche. Y luego descubrieron que es porque tenían los niños de 18 años que ya le habían crecido y les dejaban el coche. Mm. Cuando tenían el accidente decían que había sido la mamá. Para que no les quitaran los puntos. Bien. Muy bien. Entonces, pero por regla general, por estadísticas, es más el hombre. Bueno, pues esto del coche, esto es pues como un modelo, ¿no? Un ejemplo. ¿Verdad? De la vida, claro. De la propia vida, ¿no? Hay gente que va conduciendo por la vida y en un momento determinado el volante se le sale del eje central. Bueno, pues esto es lo que pasa. O como decíamos antes, se sienta en la parte de atrás y piensa que le han robado el volante, ¿no? Entonces, esto sí que ya es... Por lo cual es porque a lo mejor está tomando algo que no debería de tomar, ¿no? Pues que, sí. Que hay gente que busca evadirse de los problemas pues tomándose algo que no deberían. Y entonces acaban en el despacho de un profesional o en el despacho de Nube de María, en este caso, pues para... Para guiar el camino, ¿verdad? Para buscar de nuevo dónde está el sendero, ¿no? Qué bonito es eso. El trabajo tuyo es bonito, ¿eh? Tú te has dado, tú eres consciente, ¿no? Pues yo disfruto con mi trabajo, disfruto muchísimo, cada día más. Disfruto, a ver, por una parte, me da mucha pena que hayan personas que no puedan, digamos... seguir su camino, por eso mi lucha es que siempre ya desde pequeñitos a los niños pues se les enseñe pues parte de esta espiritualidad, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el cerebro humano está habilitado con muchos mecanismos que nos permiten, digamos, poder aprender y como más pequeños pues mucho mejor, ¿verdad? Como los idiomas, como tantísimas cosas. Entonces es muy importante desde ya pequeños enseñarles todas las cosas, las emociones, el amor, el dar, el desapegarse, ¿no? El apego. Oye, cuando vayas al colegio no dejes estos colores que son tuyos y te los gastarán. Lo he llegado a oír cuando llevaba a mis hijos pequeños al colegio y no era yo. Porque además yo en eso soy desprendida y siempre les dije a mis hijos, no tenéis nada vuestro. Tenéis que compartir. Eso sí, cuando lleguéis a casa, volveroslo a llevar. Si no, cada día no os puedo llevar los mismos juguetes o las mismas cosas. Claro, es normal. Muy bien, muy bien. Después. Y mi hijo, yo siempre recuerdo que decía, bueno, ya he terminado, ahora voy a recoger, mami. Muy bien, lo tuyo lo recoges, te lo llevas a casa. Pero cuando estás allí, es compartir. Yo creo que es importante, porque ¿sabes qué ocurre, Pedro? ¿Sabes lo que estoy viendo mucho, 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 mucho? Y hice un estudio, fíjate, hasta yo hice un estudio. Porque era imposible poder ver tantas almas aquí,
apegadas a la tierra. Y mira, y mucha gente me dice, a ver, ¿cómo mi marido o mi hermano o alguien que tanto nos ha querido nos pueda perjudicar aquí en la tierra cuando se mueren? ¿Y sabes por qué? He hecho un estudio, porque claro, hay muchas almas y la gente no es consciente que en sus casas quedan almas atrapadas, de familiares incluso, por el mero hecho de que estas personas han vivido guerras o posguerras. Y entonces sufrieron mucho el apego, es normal. Tenías un trozo de pan, cualquier cosa, era como un apego. Y eso no quiere decir que sean malas personas. Simplemente, claro, te apegabas a lo poquito que tenías, ¿no? A tu sábana, a tus cosas, a tu... Yo recuerdo cuando era pequeña, zurcir las sábanas, me hacía mi madre. Las has roto, pues ahora las vas a coser. Claro, ahora vas al Corte Inglés, te compras sábanas en Zara, pero antes eran las de algodón y pues, claro, no habían tantas. O sea que ya tengo unos años. Uh-huh. Bien. Yo no lo he dicho, ¿eh? No, pero bueno, pero tengo, claro. Uh-huh. Ya he pasado de los 40. Ah, bien. No, sí. A los 60 no he llegado, ¿eh? No, la época, pasemos. La época de los dinosaurios está bastante más lejos. Entonces, ahí está el problema de que tendríamos ya que empezar desde pequeños a los niños para que se purificara esta alma, que es el motor de nuestro cuerpo, para que cuando nos vayamos, nuestra alma, pueda pasar, trascender a la luz, al plano espiritual. Se están quedando muchas almas y estas almas, al quedarse apegadas a los familiares, les absorbe energía y les hace mucho mal. Mucho mal. Que incluso llegar a enfermarse. Personas que dicen, pero si yo no tenía nada y de golpe y porrazo murió fulanito de tal y, oye, a partir de ese momento es como que me encuentro peor. Y es porque se ha quedado el espíritu, se ha quedado el alma, porque no tocaba, a lo mejor no era el momento de aquella persona, de aquel espíritu de transmutarse, ¿no? Bueno, vamos a dejar el teléfono abierto porque lo que queréis es escuchar a Nube de María y hablar con ella y preguntarle cosas. Pues vamos a dar rienda suelta para que entre esas comunicaciones, que le pregunten a nuestra especialista guía espiritual lo que deseéis. Teléfono de antena 911-888-940, 911-888-940. Vamos a recordar también el teléfono de Nube de María, que atiende sus secretarias, tanto Alicia como Victoria. Si os apetece hablar con ella y pedir día y hora de consulta privada, presencial o telefónica, estará encantada de daros ese momento. Su teléfono, 628-271-386, 628-271-386. Ahora sí, nos vamos a esta primera comunicante. Nos quedamos en Barcelona. Elena, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Elena. Bienvenida. Gracias, igualmente. Tú dirás, Elena, te escucha Nube de María. Sí. Bueno, yo quería decirle a Nube de María a ver si me puede mandar la llave que, según ella, dice que proporciona mejorías, porque sí. Yo lo que tengo más que nada son enfermedades. Uh-huh. Muy bien, yo te paso con ella. Ella está seguro, estoy seguro que te la enviará y te dará algún que otro remedio. Pues claro, bien. Sí. Muy buenas noches, Elena. Hola, hola. Encantada de oírte, cielo. ¿Me das un color para darle permiso a mi guía espiritual para que vaya a ver tus energías, para ver qué es lo que está ocurriendo, cariño? Y la llave, pues me tienes que dar la dirección, no la des por antena, pero si la puedes dar después a la persona que te habrá cogido el teléfono cuando has llamado, pues encantada. Sí. ¿Eh? Bien. ¿WhatsApp tienes? No. Bueno, pues. Soy antigua. No. Soy muy antigua. No. No, era para que lo enviaras. Ahora 78, pero es que no me avengo con lo nuevo. Bueno, no pasa nada. Ya intentaremos tener y te daré esa llave para que se abran los caminos. Pero sí. Dame un color. Mi preferido es el amarillo. Muy bien. Bueno, por lo que yo ya estoy viendo, cariño, vamos a ver, la llave no es una varita mágica, ya lo digo, es para abrir los caminos, la personalizo para cada persona, además te la envío gratuitamente, ¿verdad? Vamos a ver una cosa, la llave es para que, digamos, se abran las puertas estas del universo y atraigas
Pero si tú ya tienes unos caminos, digamos, hay unos problemas en tu casa, primero hay que solucionar estos problemas, ¿me entiendes? Y por lo que estoy viendo es que tú llevas casi toda la vida con un dolor de cuerpo terrible. Toda la vida. ¿Eh? Pero de cuerpo, de mente, de espíritu, de no poder dormir apenas, huesos súper muy mal de muchos años. O sea, está ocurriendo muchísimas cosas y el bloqueo es de muchos años, ¿me entiendes? O sea, claro, si con una llave lo pudiéramos solucionar todo, yo siempre digo que la llave es como la llave de paso para cerrar el mal, pero después el mal que ha habido durante tantos años, pongamos un ejemplo, si hay un escape de agua, cerramos el escape, pero después todo este escape de agua durante tantos años, todo lo que ha estropeado se tiene que volver a sanar de alguna forma, ¿vale? Bien, a más, fíjate tú, una de las cosas que tú, digamos, estás tan mal, es que has tragado muchísimo en tu vida, muchísimas cosas. Has tenido desde muy pequeñita, desde pequeña, ya es una pena, bueno, desde joven, mucho maltrato. Y has aguantado muchísimo. Has tenido que trabajar muchísimo, pero muy duro, muy duro. No se te ha sido compensado. Entonces, tu sistema inmunitario ha bajado. ¿Y qué ha pasado? Pues tu alma está mal, muy mal. Muy mal está tu alma. Nuestra alma es el motor para tirar cada día hacia adelante. No solo el cuerpo físico. El alma es el que conecta con nuestra mente y nuestro espíritu, ¿no? Y nuestro cuerpo. Entonces hay un bloqueo total. Claro, la llave lo que no va a hacer ahora es sacarte todo el dolor que tienes en el cuerpo, que ya sea de hueso, sea de cuerpo, sea de mente, sea de todo, ¿me entiendes? Entonces, todo no puede ser. Incluso si has ido al médico, seguramente, fíjate, bueno, al ser un mal espiritual, seguramente que vamos, que hay cosas que no saben ni qué te ocurre, ¿no? No, no. Bien. Entonces, hay una persona que te amargó toda la vida, te lo hablo así de claro, y te sigue amargando hasta cuando se ha ido. Y eso que no me gusta hablar de nadie. Y un hombre también. Sí, el padre de tus hijos. ¿Puede ser? Sí, entre uno y el otro me han arreglado. ¿Ves cómo es desde pequeñita? Sí. ¿Eh? Pues ahí los tienes. Tienes estas dos almas, estos dos espíritus pegados a ti. Te consumen toda la energía, te bloquean todos los chakras y han enfermado tu alma. Entonces, fibromialgia, seguro. Seguro, sí. Porque hay mucho dolor. 25 años hace. ¿Ves? De toda vida. Los huesos, todo. Ahora, por si me faltaba algo, me dan vértigos. Claro, ¿me entiendes? Entonces, todo esto, necesitas urgentemente llevar estos dos seres al plano espiritual y hacer sanación de alma. En el momento que sana tu alma, empieza a haber conexión cuerpo, mente y espíritu. Y entonces tu cuerpo empieza a regenerarse para también, digamos, todo lo que es la apatía, la ansiedad, las angustias, los miedos, estados depresivos. Todo esto, al hacer la sanación, lo que hace es empezar a regenerar tu cuerpo, a ponerte bien, cada cosa en su sitio, ¿verdad? Para poder, volver a tener poquito a poquito una vida digna, porque yo creo que no la has tenido nunca. Nunca. Con todo mi dolor que tengo al tener que decírtelo, cariño. Entonces, a mí me gustaría, no has sabido decir no a nadie. Y me sabe mal porque con lo buena que has sido, porque lo eres, has sido una persona, si no, no te hubieras dejado, desde muy pequeña. Primero, son patrones, ¿eh? Ya, por lo que yo estoy viendo, en vidas pasadas,
en tus vidas pasadas, por eso necesitas sanación de alma. La sanación de alma es tu karma. Y en tu karma, en tus vidas pasadas, ya has hecho lo mismo. Has venido a esta vida para aprender y saber decir no. ¿Me entiendes? A que no abusen de ti. Y sin embargo, has pasado por toda tu vida sin hacer esta misión. Has dejado que abusaran. Y en muchas vidas pasadas también. Y vas todo el rato, a cada vida, vas haciendo los mismos patrones. Por eso, cuando se hace una sanación, se corta todo este vínculo. Yo siempre lo asemejo de alguna forma que es un cesto de manzanas pochas, ¿verdad? Las vaciamos y para que dé cabida a todo lo positivo. Pero si en tu cesto está lleno, digamos que es tu alma, está lleno de cosas negativas que has pasado en vidas pasadas, en tu propio karma, vidas pasadas, entonces, ¿qué ocurre? No le dejamos que entre, que quepa algo positivo en tu vida, ¿eh? A pesar de que veo que tienes hijos, ¿no? Sí, tengo dos. ¿Eh? Es lo que único que he tenido bueno. Por eso. Como te estaba diciendo cosas que no muy buenas, digo, he ido a mirar, digo, a ver qué cosas bonitas tiene. Algo sí, tendrá bonito, sí, Elena. Sí, y he visto dos rosales. Dos rosales. He visto dos rosales hermosos, maravillosos, que cada uno hace en su vida. Pues esto es normal, sí, como todo. Es lo normal, es eso. Es lo normal, ¿verdad? Que van tirando, pero bueno, la vida también te ha compensado con estos dos rosales. Pues entonces, sí. Yo lo que quiero que al sanar tu karma, que es tu alma, entonces puedas, porque todavía te queda mucho camino, mucho. ¿Me entiendes? Pues te quedan muchos años. Muchas veces que lo que cuando me dicen que alguien se ha muerto, digo qué suerte. Bueno, pues esto es normal. No. Porque tu alma está enferma. En el momento que yo te sane tu alma, verás tú que vas a decir, y ojalá viva mucho para ver a mis hijos, nietos y de todo. Porque estarás muy bien, pasarás unos años fantásticos, súper bien. Yo te doy mi palabra, va a ser mi reto y lo vamos a hacer juntas, si tú me das el permiso. Pues estupendo. Vale, cariño. Sí. Pues Elena, hazlo, no pierdas el tiempo. Lo vamos a hacer. Nos pondremos en contacto para darte la llave, por supuesto. Te voy a entregar además un cuarzo muy bonito que lo recargaré en energías para que haya muy buena energía en tu casa. Hablamos, ¿vale, cariño? Ya lo verás. Bien. La próxima vez que llames, verás tú el cambio que hay. Un abrazo fuerte, Elena. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. ¿Tengo que volver a llamar o no? Mira, se pondrán en contacto, me dice el que te ha cogido el teléfono, para coger para la dirección, para la llave. Sí. Y dice que luego me dará tu teléfono para que yo te llame y nos pongamos de acuerdo en cómo ayudarte. ¿Vale, cariño mío? Muy bien. Muchas gracias. Un besito. Adiós. Muy grande, Elena. Cuídate mucho. Adiós, bonita. Venga. Adiós. Ahora nos vamos a Tarragona rápidamente para atender allí a Paquita. Paquita, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy bien. Paqui de Tarragona. Hola, Paqui, ¿qué tal? Bien. Sí. Yo quería preguntar por las energías de mi hija. Muy bien. Bueno, de una de mis hijas. Muy bien, pues ahora te lo está mirando Nube de María y ahora te da una respuesta. Paquita de Tarragona. Voy a recordar mientras tanto el teléfono de Nube de María para todos aquellos que todavía no lo tenéis. Es el 628-271-386. 628-271-386. Tanto Alicia como Victoria atienden esa línea telefónica y os darán día y hora de consulta presencial como privada. Muy bien, atendemos Paquita de Tarragona. ¿Qué le podemos decir a Paquita de Tarragona, Nube de María? Muy buenas noches, Paquita. Y si te has fijado, Pedro, cuando ha dicho buenas noches ya se reían. Debía pensar, a ver qué me va a decir Pedro. ¿Sí o no? Me hace gracia porque en vez de decir buenas noches y serie, ya se reía diciendo, sí, ¿alguna me va a decir Pedro? Alguna me va a soltar Pedro. Me gusta mucho el programa y lo escucho, ¿eh? Eres muy amable, Paqui. ¿Paqui o Paquita? Paqui, ¿no? Paqui, pero Paqui. Bueno, sí. Siempre me han llamado Paquita también. Paqui o pa' allá, ¿no?
Era lo que estaban esperando. A mí me lo dicen, ¿eh? Después dice, me lo paso muy bien porque aprendemos muchísimo. Sí. Dice, y además es que nos reímos. ¿Tú sabes lo que es reírse a estas horas de la noche, sabes? Y pasárselo bien. Ya tenemos durante el día el vinagre en el cuerpo por mil cosas, ¿no? Al menos a estas horas que... ¿no? Pues las personas dicen que a lo mejor no han podido dormir y que duermen mal y todo esto. Sí. Y en el momento de las risas, después desconectan y pueden, cuando han terminado tu programa, a pueden mí me dormir. Pasa lo mismo. Mira, cuando te vas del estudio... te quedas dormido, pero y a gusto, me viene, ¿verdad?, una paz, una tranquilidad. Es un desespero. Esta mujer no para de hablar. Luego me pones una fama que luego me envían WhatsApps, ¿eh? Perdona, tú ¿qué misma... fama? Perdona, ¿qué has dicho cuando ibas en el 600 antes? Que pasabas los semáforos en rojo. Y hablando, pero sola. Hablando. ¿Eh? Sí, ¿Qué? Pero si eres tú misma la que me das pie, ¿verdad, Paqui? ¿A qué es ella misma la que me da pie? Bueno, dile a Paqui lo que le interesa, por favor, que vamos muy mal de tiempo. Sí, bueno, yo mientras hablaba, como tengo ese don de poder estar mirando, o sea, y además como mujer ya tengo el don. Eso no quiere decir que sea machista, ¿eh?, ni feminista. Las mujeres dicen que tenemos el don de hacer muchas cosas a la vez. Sí. Pero que además yo, como tengo a mi guía espiritual, pues más del doble. Claro, o sea que tremendo, lo mío... Lo tuyo es tremendo. Solo me faltarían cuatro manos, eso sí. Cuatro manos sí, porque mientras haces la comida... ¿no? Si fueras un extraterrestre y tuvieras muchas manos, serías como una especie de pulpo, ¿no? No, yo digo que cuando cada vez que parimos las mujeres se nos tendría que crecer un brazo. Sí, porque claro, puedes aguantar al niño, puedes hacer... Estoy imaginándote como si fueras la un pulpo. La cocina y... Y ¿no? Me ha venido aquello del estrategui, era que... Es que nos faltan manos. Vale, confirmamos pulpo como animal de compañía. Bueno, va, venga, aparte. Muy bien. Que nos vamos. Bueno, ya la estaba mirando. Veo que es una chica, además, muy buena chica. No veo que tenga adicciones, sí. Veo estudiosa, veo que es trabajadora. Bueno, yo la veo una niña perfecta, con una obra muy bonita, ¿eh? Sí. Todo, o sea, nada, una cosa muy bonita. Bueno, pues qué más queremos, ¿verdad? Las madres, lo que pasa es que siempre pues nos preocupamos por los hijos, porque siempre queremos verlo todo bien. Y si vemos algo en su interior, pues claro, nos preocupa si hay algún bloqueo o alguna cosa. Dame un color para que mi guía entre a verla. Color azul. Sí, vamos a ver una cosa. Yo veo que me tiene un bloqueo muy grande, ¿eh? Sí. El sistema nervioso mal. Sí. Falta de concentración, porque no, al tener bloqueado chakra entrecejo corona, es una falta de concentración. Digamos, es como... luego el chakra de la garganta, que es como si tuviera como ansiedad por dentro... ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Entonces, al estar este bloqueo emocional, bueno, pues digamos, y claro, es muy jovencita todavía, entonces es como si se bloqueara su camino. No tiene los caminos cortados, pero tiene bloqueado el camino, ¿me entiendes? Sobre todo para poder hacer una vida, pues normal, ¿verdad? Es como hablábamos antes del timón. Es como si el timón hay veces que lo olvida y no lo tiene cogido, ¿me entiendes? Sí, sí. He estado mirando a través de mi guía espiritual a tu hija y veo que este bloqueo es producido, veo un ser de luz por parte tuya, por parte materna. Y esto le ocurre... Ya hace tiempo de esto, ¿eh? Oh, no viene de ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Lleva un tiempo, es como que... Como que no acaba no arranca. De encontrar su sitio. No arranca. Es lo que te he dicho, esta semejanza del barco, el timón, me lo deja suelto, no sabe si me apunto aquí, si hago esto, si hago lo otro. Exacto, no sé qué coger, no sé por dónde caminar. Necesita eso, una guía espiritual que le guíe el camino. Hay un ser de luz, hay una persona que... Que además es familiar tuyo, que al morir se quedó adherida a ella, ¿eh? Se quedó adherida.
Entonces ahí es el problema, que poquito a poquito le ha ido bloqueando. Y, o sea, que ya lleva tiempo con eso. Va como perdida. Aquí está clarísimo, Nube, que Paqui tendría que hacer que su hija llamara, o bien que llamara a Paqui y que te llamara, y que esto lo resolvierais, ¿no? Porque eso, sí, si hemos perdido el rumbo, pues más que dar más detalles, que yo creo que has dado los bastantes, ¿no? Como para que Paqui pues le genere un interés, y que ya, tanto la hija como ella deberían de estar ahí pendientes de que recuperar el rumbo de la vida, porque andar por la vida perdidos es no andar, es perder el tiempo. Es una lástima, y lo único que tenemos nuestro es tiempo, Paqui. Te voy a dar el teléfono de Nube y la llamas cuando quieras, ¿sí? Muy bien. Toma nota, por favor, toma nota. Sí, sí. 628 sí. 271 sí. 386 sí. 628 271 386. Que te llame, ¿no? Yo estaré encantada. Además, si tú me das el permiso, mi guía se quedará con tu hija y la estaré ayudando. Y verás tú que nada, en 15 días como mucho, un mes como mucho, vuelve a tomar el rumbo. Cariño, si me das tu permiso. Sí, yo te doy el permiso, sí. Pues estaré encantada. Mejor que llame ella, entonces. Déjame a ver unos días. ¿Tú tienes WhatsApp? Sí, envíame un WhatsApp ahora cuando salga, y nos comunicamos tú y yo, y continuamos hablando. Paqui, un abrazo muy fuerte, y perdona por lo de la broma por aquí de Paqui o para allá. No, pues sí, es muy bonito. Sí, pero bueno, ella lo ha entendido, pero a lo mejor hay gente que no lo entiende. Sí. Paqui, tú lo has entendido, ¿no? Sí. Yo lo he entendido, pues, y todo es cierto, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué edad tienes, dices? ¿Yo? Esto no se preguntaba una señorita. Lo ha dicho ella. Ah, lo ha dicho ella antes. 78 me ha parecido, ¿no? Tanto no. ¿Qué ¿no? dices? No, al no, revés. No. 87. ¿No? Que eres malo, ¿eh? Ay, perdona, para que lo dijo la persona de antes, ¿no? El oyente anterior. Yo pensaba que estabas de broma. No, perdona, Paqui. Perdóname. Ya no te toman en serio. Que no tiene voz de 78, ¿no? Es verdad. Tampoco la de antes, la oyente de antes, tampoco, ¿eh? Pero bueno. Ah, vale. Yo pensaba que era broma, por esto me reía. No tienes voz de 78. Yo te lo digo, no tengo problema. Yo tengo 55. No, está muy bien, está muy bien. Estás en la flor de la vida. Sí. Claro. Hombre. Bueno, pues nada, Paqui, oye, muchísimas gracias, cuídate. Vale, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Un besito muy grande, cariño, cuídate. Un beso, adiós. Adiós, 55 años, es que ya, es verdad que la anterior oyente es la que dijo que tenía 78 años, es verdad. Que iba a cumplir 78 años. Es verdad, tampoco tenía voz de 70. Es que ahora, ¿qué significa tener 70, 80 años? Bueno, a mí he estado mucho tiempo contigo en radio, que estábamos en la otra radio, en ABC.radio, ¿verdad, Pedro? Y nunca había mostrado mi imagen, por ejemplo, y la primera vez que la mostré me decían, uy, pensaba que eras una persona mayor. A mí me lo han dicho muchas veces, con ese bozarrón que tengo ahí. Es una voz muy bonita, ¿no? Es verdad. Pero aquí confunde, la radio confunde, es verdad, ¿eh? Porque te haces una imagen diferente, ¿no? Sí, exactamente. Y a mí me dicen, y luego me ven y me dicen, pues no puede ser. Porque tú das tanto bien en radio como en televisión, pero por ejemplo, los que somos feos tenemos que hacer radio. Pero por fortuna para la gente que nos escucha. Porque claro, para uno que salga resultan, los demás somos bastante tremendos, ¿eh? Que miren en la página web tuya, Luces en la Oscuridad, y eso que tenemos que recordar, que lo más maravilloso y lo mejor es que el que no se sepa bajar o descargar la app de Luces en la Oscuridad, pues un nieto, un hijo, en el móvil os descargáis la app Luces en la Oscuridad. Y lo podéis oír las 24 horas, lo podéis oír en directo. Y además todos los podcasts también. Ahí está. Hay muchas personas que me lo preguntan. Es gratis, muy fácil. Es que es un momento. Lo pones en Google. Luces en la Oscuridad.
sale sí. tu imagen así en negro, sí. clicas y ya está. Ya está. Ya la tienes en tu móvil para toda la vida. Es más fácil. Hasta que escuchar, pierdes el móvil. Claro, escuchar la radio apretando el botón ese en el móvil que no buscándolo en el dial de la radio. Es curioso, ¿no? No, y además lo puedes escuchar que hay veces que por la noche a lo mejor pues no has podido o no lo has entendido bien o quieres volverlo a repetir. Los podcasts, lo que tú quieras, bien. Entrevistas maravillosas que tienes con muchísimas personas, aparte de mí, porque ya he escuchado. Claro, si encima me escuchan en podcast, de verdad es que es ya tremendo. No lo entiendo. Ya ¿quieres, no lo entiendo. ¿Quieres una pandereta? Bueno, que te des una buena noche. Va. Muchas gracias y mis mejores energías hoy lleguen a todos. Cuídate, que tengas un feliz fin de semana, Nube. Teléfono de Nube de María, 628-271-386, 628-271-386. Por cierto, eso no es un bolso, eso es una maleta, que lo sepas. Solamente para que lo sepas. Todo, mira. No, no, si es que veo que sacas de ahí, bueno, mira, cosas enormes, espera, botellas acabado, grandes de no sé qué. Espera, pero ¿eso qué es? Eso no es un bolso, eso es un petate de la mili. De todo, ¿qué quieres a estas horas de la noche? Pues tremendo, vengo pero... del gimnasio. A ver, ¿quién vas a, a ver quién sale? Está saliendo una cabeza de por ahí ahora. El Gollum. Adiós, Nube, adiós.